por tercera vez hemos llegado aquí con la Ruta del Toro Bravo a la legendaria ganadería Jerusalén de Arturo Berrío, en representación de la familia Berrío García. Estamos construyendo la historia de los toros que serán lidiados en la Monumental de la Virgen de la Candelaria en la Ciudad Blanca del departamento de Córdoba, CRT, en su temporada 2024. Hoy salimos desde el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, a construir una nueva historia de la Ruta del Toro Bravo, de las ganaderías que se estarán lidiando en este importante municipio cordobés. Vamos en busca de los toros de la segunda ganadería que se estará lidiando en esta importante fiestas en Corraleja. Vamos hacia la ganadería Jerusalén de Arturo Berrío e Hijos, la encargada de abrir la temporada 2024 aquí en tierras ceretianas. Estamos entrando a la bella y cordial Planeta Rica, en zona rural de este importante municipio, pasta la ganadería Jerusalén. Vamos en busca de los toros que don Arturo Berrío y sus hijos han seleccionado para ser lidiados en la Monumental de la capital del Oro Blanco en Córdoba. Ya estamos entrando a la ganadería Jerusalén de don Arturo Berrío e Hijos. Esta es la ganadería encargada de prender el ambiente en esta temporada 2024 de CRT, pues es la primera que abrirá esta gran temporada. Una vez más montado en caballo junto al mayoral, salimos hacia los potreros donde están los toros que se han referenciado para este gran compromiso con toda la afición taurina del pueblo de Cereté. Este primer potrero a orillas de este camino que conduce hacia la gran región de San Francisco del Rayo está el primer lote de toros referenciados para este gran compromiso de la ganadería Jerusalén. Comenzamos a verlos y a detallarlos, a cada uno de ellos, mirando esa gran estampa que caracteriza a los toros de Jerusalén. Muchos de estos ejemplares comenzaron a marcar su territorio, haciéndonos entender que estábamos dentro de su zona de querencia natural. Por eso, con mucha prudencia, continuábamos haciendo este trabajo. Luego el mayoral y uno de sus vaqueros intentaron mover un toro que estaba solitario, apartado del resto del grupo. Aquí se vivió una verdadera faena alrededor este toro de color melocotón o albaío. We'll be right back.
Llegó el momento de mirar los andares de este gran grupo de toros de la ganadería Jerusalén. Comienzan a moverse en la pastura de este potrero, dejando ver esa fina línea de toros bravos de la ganadería Jerusalén. Llegamos a otro potrero y de manera seleccionada comenzamos a grabar los que el mayoral nos estaba indicando, que son los referenciados para este compromiso de la ganadería Jerusalén con toda la afición seretiana y visitantes a la fiesta de la Candelaria. Pasamos a otro potrero, donde está otro lote. Aquí hay un grupo de jaboneros, unos toros de una estampa extraordinaria, características de los toros corralejeros, bien armados, de cuerpo y de cornamenta. La ganadería Jerusalén, que viene de triunfar en las recientes corralejas del 20 de enero de Sincelejo, tiene seleccionado un gran lote de toros para llegar también con pie firme a la Monumental de Cereté a abrir esta gran temporada. El compromiso de la ganadería Jerusalén. Es el día jueves 1 de febrero el compromiso de la ganadería Jerusalén de Arturo Berrío e hijos en el municipio de Cereté. Allí llegarán estos ejemplares a prender toda la alegría corralejera en la capital del oro blanco del departamento de Córdoba. Seguimos recorriendo los potreros de la ganadería Jerusalén en busca de los toros que se han referenciado para este gran compromiso. Ahora estamos aquí, en este potrero, captando la imagen de este imponente barcino. Un toro conocido con el nombre de Escorpión. Es un toro semental de esta ganadería, pero que le han delegado la función de salir al ruedo en el municipio de Cereté. El Escorpión está acompañado de este gran toro. Es un toro de una bonita estampa, que los dos están referenciados para llegar a prender el ambiente taurino en el municipio de Cereté. Llegamos a otro lote que se encuentra sombreando debajo de estos árboles, amortiguando la inclemencia del sol que está azotando esta región cordobesa. Aquí comenzamos a detallar en sus estados naturales, en sus querencias, a cada uno de estos ejemplares. Mostrando un tanto de nobleza está cada uno de estos toros, pero sin quitar la mirada en el caballo que me acompaña a construir esta gran historia. ¶¶
favorito grupo, donde predomina el pelaje negro, toros de muy buenas hechuras, de bonita lámina y que sin lugar a dudas serán de gran trapío en la Monumental de Cereté. Los integrantes de la Junta Organizadora, empresarios y la familia Berrío García han llegado hasta los potreros para observar los toros que se estarán lidiando en la Monumental de Cereté en esta gran temporada 2024. Don Arturo Berrío e hijos están listos con este gran encierro para llegar al pueblo ceretiano a entregar ese gran espectáculo en la primera tarde de Corralejas en esta gran temporada 2024. Bueno, la Junta Organizadora de la temporada taurina Cereté 2024 se encuentra muy complacida con la visita realizada en el día de hoy a la famada ganadería Jerusalén, propiedad de don Arturo Berrío, de sus hijos Juan Carlos, Patricia, Pipe, donde nos han mostrado un encierro maravilloso, un encierro de toros de unas hechuras magníficas, de un trapío monumental, el cual seguramente hará las delicias de todos los aficionados que nos acompañen en la apertura de las fiestas de nuestra fiesta de la Candelaria el 1 de febrero. Entonces la invitación es para que todos nos acompañen, todo Cereté, todo Córdoba, Sucre, Bolívar, a estas monumentales fiestas que van a arrancar con el pie derecho gracias a la ganadería Jerusalén y a la atención recibida en el día de hoy. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial y muy especial a esta junta de toros en Cereté, el cual la han tenido en cuenta y a mucho orgullo. A esa plaza he ido una o dos veces ya hace muchos años, pero vamos a ver, un honor que lo hayan tenido en cuenta por la fama y por lo que es, como no tanto como fama, sino que ustedes se han podido dar cuenta de la clase de toros que tenemos y con qué vamos a ir. Nosotros somos unas personas, una hacienda que no se placea en el año más de dos o tres veces en toda la costa. Así que espero que corresponda bien los toros, está en manos de Dios, de nosotros, y que nos deseen buena suerte. Invito a toda la región de San Jorge a dirigirnos a Cereté, a la costa y a todo el Sinú, y allá nos encontramos. Buenas tardes, honorable Junta de Cereté. Es muy placentero para la ganadería Jerusalén volver de nuevo a la ciudad del Oro Blanco. Jerusalén está preparado este año para el 1 de febrero, para la apertura de las corralejas, por una corraleja grande como es Cereté. Entonces, no vamos a dejar mal el nombre de la finca. Invitamos a toda la gente amante del toro bravo, especialmente en el Alto y el Bajo Sinú, a los seguidores de la ganadería aquí en Planeta Rica, para que nos acompañen. Porque es que Jerusalén se va preparado también para Cereté, para pelear trofeo, para desde el primer día dejar, como dice uno, el escalón alto, para los que vengan, tengan que arriar duro. Es algo que nos une, es algo que es bonito. Y así queremos manifestarle esta misma emoción que tenemos el día de hoy a todos los amantes de la fiesta brava, a toda la sabana cordobesa, la sabana sucreña, Alto y Bajo Sinú, a la zona de San Jorge, a que nos acompañe. Porque la ganadería de Jerusalén tiene más de 50 años de tradición, lo cual queremos dejar el nombre más que en alto. Y que es más gratificante para nosotros es de que el público asistente salga satisfecho. Es el único premio que nosotros queremos, que el público salga contento, que pague la boleta, para que así el nombre de la ganadería y las fiestas en Corraleja perduren año tras año. Desde estos hermosos campos del Toro Bravo, en zona rural del municipio de Planeta Rica, en el departamento de Córdoba, invitamos a toda la afición taurina y seguidores del Toro Bravo a darse cita en esta gran temporada de Cereté 2024.